mentalmente sin responder. ¿Sabéis cuántos años tenéis? Bueno, habéis empezado en... cuando nacisteis, ¿no? Por eso... Pues eso refleja cómo tenemos interiorizado que el inicio de la vida es en el nacimiento. Y nos organizamos inconscientemente y conscientemente también a partir del nacimiento, o sea, el inicio de la vida. Pero es que nos estamos olvidando de todo el periodo anterior, que es casi un año más. Entonces, en esta respuesta nos sumamos un año más, casi. Y eso hace como que la manera de hablar, la manera de comportarnos, también sigue esta idea de que el inicio es el nacimiento. Por ejemplo, unos padres que esperan a un bebé y lo anuncian, generalmente se dice, voy a ser madre, voy a ser padre, tendremos un niño o tendremos una niña, ¿no? Se llamará. Pero es que el niño ya existe. Es que uno ya es padre, uno ya es madre, desde el principio. El bebé ya está. Pues quería empezar con esta idea, ¿no? Esto, todo lo que voy a poner, casi todo, lo he ido publicando en el blog, La vida intrauterina, entonces lo podéis ir buscando y, por ejemplo, esta idea la desarrollé en un artículo y podéis tener un poco más de explicación. Estas para mí son como las dos preguntas hoy en día a nivel a nivel de humanidad, ¿no? Más importantes, o de las más importantes, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida humana? Por las implicaciones que tienen. O sea, ¿cuándo una persona empieza a ser persona? Esto no tendríamos que preguntar, porque pues desde el principio una persona es persona, ¿no? ¿O cuándo empieza la consciencia? Y al desarrollo de toda esta exposición voy a ir a intentar aportar datos a estas preguntas para que entre todos nos podamos sensibilizar y pues encontrar respuestas. Lo que dice la ciencia, la vida humana empieza en la concepción. Un cigoto humano, según la evidencia científica, es un ser vivo. Hoy hemos visto la biología, o sea, es evidente, hay un ser vivo desde el principio y es un ser humano. Tiene el genoma, ya hemos visto mucho más del genoma, pero es que es de un ser humano, no es de un animal. Por tanto, está claro que es un ser vivo y un ser humano. Y eso implica que toda persona ya es hijo o hija desde su concepción, que toda persona ya es padre o madre desde la concepción de su hijo o de su hija. Bueno, este es mi pequeño homenaje a María Jesús. Te he puesto como al principio, ¿no? Porque para mí es como recuperar todo esa experiencia del acompañamiento a las madres y a los padres, ¿no? Todo lo que se sabe de cómo es el parto, de cómo es el cuidado. Y me encanta el libro, el título del libro, La ecología al comienzo de nuestra vida. Hemos olvidado la idea de que nuestra primera casa es el útero. Entonces, hemos de cuidar ese periodo, ¿no? En cambio, no se tiene en cuenta, es una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto hoy, pero por los que no habéis venido por la mañana, podéis acceder a toda la información a través del colectivo Otra Biología, y que tiene la web que se llama así, y en el blog también, en mi blog podéis encontrar los enlaces a todo el material de María Jesús.
que está disponible, o sea, este libro está disponible en PDF para quien nos interese. Es un libro precioso para como material didáctico para trabajar en la escuela y en el instituto y para los propios padres, ¿no? Para ellos mismos. Bueno, esta frase me gusta mucho de Michel Odén: no se puede ayudar a un proceso involuntario, solo se puede procurar no perturbarlo demasiado. Esto ya lo hemos visto por la mañana, pero quería introducir como más allá, ¿no? Ya hemos visto lo que supone, ¿no?, la violencia que supone separar al bebé de su madre al nacer, lo que es la lactancia artificial, lo que es obstaculizar el parto. Pero es que con esta misma idea de ecología, si la trasladamos al principio, nos vincula con aspectos que no se están teniendo en cuenta, como por ejemplo, no sigue la ecología, no es ecológico separar al óvulo y al espermatozoide de su hábitat. Y es la misma lógica. No está en su hábitat el inicio de la persona en reproducción asistida, no empieza en el hábitat donde debería estar. Entonces, como esto es más reciente, digamos, es un tema que yo siento como que todavía faltan como unos años, ¿no?, para que la gente se vaya sensibilizando y vayan habiendo más casos en terapia de gente que viene de reproducción asistida y empiezan a tener problemas, ¿no? Y también creo que falta sensibilizar a los propios terapeutas, porque si no, lo que se está haciendo, que está muy bien porque es una solución, pero es no seguir esta lógica de la ecología, ¿no? Y es pues apoyar a nivel alternativo lo que es la reproducción asistida. Pero ya hemos visto que hay alternativas para sanar la infertilidad, tan fáciles como el agua de mar que apuntaba María Jesús, o conocer el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, es gravísimo solo porque se está separando del hábitat natural. Y aparte, está haciendo daño al propio medio interno de la persona, ¿no? Por ejemplo, la reproducción asistida es un proceso muy duro para la madre y el padre que lo están viviendo. Bueno. Y lo que quería introducir es un tema que tampoco se está viendo, que la manera de pensar de la ciencia convencional es dar prioridad al cerebro. Entonces, los estudios se hacen vinculando cómo reacciona el cerebro, cómo se conectan lo que piensan, pero se mira al cerebro. Pero esto tiene unas consecuencias que no se están teniendo en cuenta o que nos pueden llevar a unas interpretaciones por unos caminos que se alejan mucho de lo que es el origen. Por ejemplo, ¿no?, pues afirmaciones como somos nuestro cerebro, el alma está en el cerebro, o sea, reducir el alma a un lugar, o Dios está en el cerebro. Bueno, vamos a ver qué hay de esto desde otra perspectiva. Por ejemplo, es un neurobiólogo que dice, que ha escrito este libro, La búsqueda científica del alma. Dice, un neurobiólogo moderno no ve necesidad alguna de tener un concepto religioso del alma para explicar el comportamiento de los humanos y de otros animales, puesto que los hombres, con sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la identidad personal y su libre voluntad,
no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y de moléculas asociadas. Esta manera de pensar nos lleva a que lo que es el ser humano es una consecuencia de algo material. Y esto es tremendo. Hice un curso en el año 2011 con el embriólogo holandés Jaap van der Waal, y para mí ha sido ha habido un antes y un después, porque él tiene una visión científica de la embriología, pero a la vez una visión filosófica. Y entonces puede aunar no solo la ciencia, sino la espiritualidad. Entonces, él mira qué hace el embrión y ve cosas que desde la ciencia convencional no se ven, porque se reduce todo a materia. Entonces, él afirma, el embrión es un ser fantástico, no tiene cerebro. ¿Qué pasa en una sociedad que se basa en el cerebro cuando no está el cerebro? Pues entonces descartamos, porque si no hay cerebro, sí. Si la conciencia viene del cerebro, si no hay cerebro no hay conciencia. ¿Qué ocurre con todo lo que es el mundo de la sanación del trauma prenatal y perinatal? Que es la gente espontáneamente, espontáneamente o a través de terapia, están recordando aspectos de su vida, de su nacimiento, de su gestación, de su concepción, incluso recuerdos de óvulo y espermatozoide. Entonces, ¿qué ocurre si no está el famoso cerebro? ¿No? Serán otras respuestas, como ya apuntan nuevas ciencias. Esta es la misma idea, ¿no? En una forma de pensar típicamente cartesiana, se considera que las funciones del cerebro y del sistema nervioso central son el origen y causa de la conducta y de la psique humanas. Esta filosofía reduce la psique, el alma, la mente y el espíritu a procesos puramente fisiológicos. Y bueno, Jaap ahora está yendo por todo el mundo, bueno, ya lleva unos años, pero a impartir lo que es, él llama el embrión en movimiento, que es un curso centrado en otra perspectiva de entender qué hacemos como embrión. Es una manera de... Esto puede ayudar pues tanto a científicos como gente que está acompañando la maternidad, como a terapeutas, para tener más herramientas para apoyar todo este proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Se dice que la célula es el origen de la vida. Entonces, se dice, empezamos como una primera célula. Pero esto no es así, porque en realidad el cigoto no es una simple célula. El cigoto es un organismo, es un ser. Si ponemos muchas células y algunas son cigotos, esas células tienen una vida cortita, mientras que los que son cigotos pueden vivir incluso 90 años. Entonces, decir que empezamos como una primera célula puede llevar a la idea como una construcción de una máquina, que tú sumas muchas células y al final tienes una persona. Y al final, más adelante, tendrá conciencia. Pero esto no es la realidad, porque, ya lo veremos después, en la concepción algo sucede que es mucho más que la suma de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, no somos célula en primer lugar, no estás hecho de células o por ellas,
La unidad de la vida no es la célula o partícula, sino el organismo, el todo. Hay un ser que inicia desde la concepción. Hay un sujeto. Hay una persona desde el principio. Y esa persona se está expresando con una célula. Pero no es una simple célula. Es una persona que se ha organizado en una sola célula. Y después se va a organizar en dos. Y después se va a organizar en cuatro. Y después se va a organizar en ocho. Y va a ir sumando, pero siempre estará ese ser inicial que es quien está haciendo las cosas. Entonces, nuestro primer aspecto es un cigoto, es un cuerpo unicelular. La apariencia del ser humano es un proceso en el tiempo. Somos diferentes. Un infante, un adolescente, algo va cambiando de aspecto. Un adulto, una persona mayor, algo va modificando. Lo mismo para atrás. Aunque el cuerpo se modifique, hay algo que se mantiene y empieza desde el principio. Es el sujeto, la entidad, quien mantiene las células sanas. Entonces, esto podría dar respuestas a ¿y quién? No sabemos quién, pero tiene, es algo que subyace a la persona en todas las etapas. El ser humano es un proceso en el tiempo. Esto lo explica muy bien Jan van der Waal. Siempre está el yo. Siempre está la persona, la esencia. Solo cambia el aspecto. Y puede cambiar la manera de ser. Pero esa esencia, eso tan íntimo, que a veces nos desconectamos y tenemos que reconectar, es algo que ya podemos encontrar desde el principio. No nos volvemos humanos. Siempre lo somos. Entonces, esa pregunta de ¿cuándo empieza la persona? ¿Cuándo empieza el ser humano? Empieza desde el principio. Es el ser humano quien se expresa. Es la misma persona en diferentes etapas de su vida, pero empieza ya desde el principio. Y la doctora Natalia López Morata, ya que la veremos más tarde cosas de ella, dice, cada cigoto humano se desarrolla como hombre y no a hombre. El ser humano está desde el principio. Esto lo pongo porque es importante que desde la ciencia se tiene, algunos tipos de ciencias se tiene claro esto. Esto me gusta mucho, ¿no? Como Japp explica que el comportamiento humano ya se ve desde el principio, y él, con esta mirada abierta, ha podido ver que la manera que tenemos de desarrollar nuestro cuerpo ya es un lenguaje, ya expresa una manera de ser. Por ejemplo, primero nos comportamos de manera morfológica. La manera que tenemos de hacer crecer el cuerpo es un lenguaje. Más tarde en la vida nos comportamos a nivel fisiológico. La manera de que un bebé... Bueno, ahora lo explicaré. Y más tarde, a nivel psicológico. ¿Qué quiere decir? A nivel morfológico, quiere decir que la misma manera que crecen los brazos, no hacen un movimiento muscular. La misma manera en que crecen ya tiene un sentido, ya tiene un propósito, ya está expresando un lenguaje. Por ejemplo, los brazos, se ve que... A mí me cuesta contar esto porque, claro, no tengo la base científica, ¿no? Pero quiero transmitiros al menos lo que puedo entender, ¿no? Claro, dicho
por él mismo, que tiene toda la base, es anatomista, entonces sabe perfectamente cómo crece, ¿no? Entonces, claro, pero a ver si puedo transmitiros. La manera que crecen los brazos, hacen el gesto de agarrar, lo que es, van hacia el corazón y se sostienen y hacen el gesto de abrazar, agarrar y extender. O sea, hacen el gesto de, como de recibir y dar. La manera en que crecen los brazos ya está hablando de las posibilidades que con los brazos vamos a poder hacer. Agarrar, dar. O por ejemplo, las piernas se ve que crecen de otra manera. Están hablando otra cosa. Se ve que crecen contra el cordón umbilical. Entonces hacen presión con el cordón y como que se apoyan con el cordón. Y tienen esa manera de crecer. Entonces las piernas es como que ya están ejercitando la manera de sostenerse y apoyarse y irse, o sea, del suelo. O por ejemplo la columna crece poniéndose recta, crece en una manera de extensión y la cabeza también se levanta. Entonces, esto, como lo explica Yap, es ese gesto, por ejemplo, de erguirse, de ponerse de pie, es un lenguaje de ese ser humano que empieza en el principio. Es como un propósito que primero se expresa morfológicamente, más tarde se expresará fisiológicamente, cuando por ejemplo el bebé pues empezará a sostener la cabeza, empezará a aprender a ponerse de pie, a ir a cuatro grapas, a ponerse de pie. Es como está expresando un lenguaje, una capacidad que ya lo había expresado morfológicamente. Y entonces, a nivel psicológico, quería decir que más tarde en la vida, la persona se va a poner de pie psicológicamente. Se va a sostener sobre sí. E incluso podríamos decir que más tarde puede ponerse de pie espiritualmente, sostenerse espiritualmente. O por ejemplo, los ojos hacen un gesto de abrir y cerrar, pero a nivel de cómo crecen. Cuenta que los párpados, primero no tenemos párpados, cuando vemos esas imágenes que solo está todo negro, ¿no? Pues los párpados crecen tapando el ojo y crecen cerrando y se cierran. Y más tarde crean una ranura y después se abrirá el ojo. Es como a nivel morfológico ya somos capaces de abrir y cerrar los ojos. Es como esto es una capacidad previa. Es que esto es otra manera de ver el aprendizaje. Esto a nivel de educación es tremendo, porque no es enseñar, sino es lo mismo, no obstaculizar, acompañar, porque hay un ser que ya está desde el principio y que se está expresando, ya tiene un propósito. Entonces es no perturbarlo, como dice Oden. Bueno, esto es muy interesante. Dice, el embrión no se vincula con un alma. Ya es alma. Porque mirado de esta manera, no hay separación de cuerpo y alma al principio. Está unido. Después vamos a ver que algo sucede y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero al principio es uno. Bueno, ¿cuándo comienza la comunicación? ¿Cuando el bebé puede hablar?
O cuando nace y llora. La doctora Natalia López Moratalla, que es docente, investigadora, divulgadora, científica, es presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Dice, desde el primer día de vida ya hay un diálogo entre el bebé y la madre a nivel molecular. Pero es que a nivel molecular ya existe ese diálogo desde el principio, desde la concepción. Entonces, el embrión libera moléculas que reciben los receptores de las trompas uterinas. El embrión ya dice, estoy aquí. Y las trompas, ahora vamos a ver, las trompas, ¿cómo responden? Con una guerra, enviando lo que se llama factores de crecimiento, que son, permiten el desarrollo del embrión y hace que las células del trofoblasto actúen como la piel del embrión. Bueno, moléculas, sustancias que le ayudan a crecer. Desde el principio, desde la concepción, o sea, para hacer todo el viaje hasta el útero, ya hay una comunicación. Le envían moléculas de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer todo el trayecto hasta el útero, es como una autopista, es como una pista de aterrizaje, todo lleno de luces, para que el bebé sepa por dónde ir. Y esto es lo que se llaman las moléculas de superficie, indican el recorrido que debe seguir el embrión por las trompas y el lugar donde debe anidar. O sea, ya le recomienda, ven aquí, que aquí es donde he preparado. Y lo que se llaman los factores de supervivencia. Esto es tremendo, porque son inhibidores de la muerte celular programada, inyectan la vitalidad que el embrión necesita, y lo que hacen es que si el embrión se para, no puedo más. Estos factores de supervivencia le envían una señal que le dice, venga, sigue, ánimo, sigue, hasta. Entonces le dan como un empujoncito y el embrión sigue su camino hasta el útero. Esto tiene unas implicaciones muy grandes, porque todo lo que es la reproducción asistida se salta toda esta parte. Y esto tiene que ver con el vínculo madre-bebé, que no solo empieza en el nacimiento, no solo empieza en la gestación. A nivel científico, o sea, a nivel molecular, ya empieza desde la concepción. Quiere decir que unos padres conectados, una madre conectada, puede incluso llegar a notar que ya está ese bebé y ya armonizarse con lo que está sucediendo naturalmente, espontáneamente, que es comunicarse con ese bebé. El investigador británico John Gurdon, en los años 60, demostró que todos los núcleos de nuestras células conservan toda la información que tenía el cigoto. Cada célula tiene esa información del principio, pero yo creo que no la tiene porque ha venido de allí, ¿no? Es porque está ese ser humano que está desde el principio, está esa conciencia que es la que subyace toda la vida, toda la biografía de la persona. Y quizá se traduce esa conciencia materialmente, pero hay una conciencia, hay un yo desde el principio. Salió un artículo en la revista Nature en el 2002 afirmando, guardamos memoria de nuestro primer día de vida. Claro, ellos no están afirmando las memorias prenatales, no, ellos lo están diciendo a nivel celular, que esas células tienen esa información y están investigando en ese sentido.
Entonces, es interesante ver qué están haciendo porque corrobora lo que está experimentando la gente en la sanación de sus propios traumas. Tiene mucho sentido, ¿no? El cigoto es la única célula totipotencial. Bueno, claro, he cogido la misma frase de la doctora, ¿no? Yo ya no pondría la única célula madre totipotencial porque no es una célula. O sea, es un organismo con una unicelular. Pero no es una simple célula. Porque no sumas simples células y tienes un ser humano. Hay un ser humano que se expresa unicelularmente, después con dos células, después con cuatro. Pero si a nivel científico el cigoto es la única célula madre totipotencial, esto es tremendo. Porque quiere decir que el ser humano, desde el inicio, es totipotencial. O sea, cuando decimos el poder está en tu interior, lo tienes dentro, tienes la información dentro, pues mirando esto tiene mucho sentido. Después ya vamos a ver qué es la concepción, ¿no? Con qué vincula. Pero el cigoto, la manera que empezamos, es la única célula madre totipotencial. Después, claro, dice, esta célula crea otras células. No, sería este ser humano se expresa en otras células, se organiza, porque la idea de orden está desde el principio. Es un gesto de la vida, el orden. Dice, crea células pluripotenciales, a su vez capaces de madurar hacia diversas células madres multipotenciales y estas a otras progenitoras y finalmente a las diferenciadas de un tejido concreto. O sea, pasa de más poder a cada vez menos poder o más especializado. Y ya apunta la fuerza que tiene el embrión. En el anciano contamos por décadas, en el adulto contamos por años, en el bebé contamos por meses. ¿Cuántos meses tiene tu bebé? En el feto contamos por semanas, ¿de cuántas semanas está? El embrión vive en horas. ¿Es un embrión de cuántas horas? Porque es que cada hora que pasa es diferente. ¿Qué capacidad de cambio que hay allí? ¿Qué fuerza vital? Y mirad qué interesante. En un mes así de pequeñitos, dos meses, cuatro meses así, mirado desde el cigoto. El cigoto, bueno, después lo veremos, pero es la célula más grande, el óvulo es la célula más grande del cuerpo. Y se puede ver incluso a simple vista, sería tan como un puntito de un libro, el punto. Pues desde esa perspectiva, el crecimiento es bestial. En cambio, como lo miramos desde fuera, lo vemos pequeñísimo. Y esto hace como que nos separemos de lo que está sucediendo ahí, del punto de vista del bebé. Pero si nos ponemos ahí, la fuerza vital que hay es abrumadora. ¿Qué sucede? Que la investigación que se está haciendo, tanto en salud primal como el desarrollo temprano, o sea, la manera que tenemos de tratar a los bebés, tratar el desarrollo del ser humano en las diferentes etapas, están en este paradigma científico que es mecanicista, que es el cerebro viene después. Entonces, se están haciendo unos avances brutales, pero realmente está faltando algo, y está faltando ese sujeto, tener en cuenta ese organismo del principio,
que el ser humano ya está desde el principio, que hay una conciencia desde el principio. Entonces, claro, si los estudios se hicieran contemplando esto, se verían otras cosas, o se harían diferentes los estudios. Entonces puede llegar a pensamientos, por ejemplo, a ver, ¿amo porque segrego oxitocina o segrego oxitocina porque amo? Esto es muy importante. Ya hemos visto ese neurobiólogo antes que ha afirmado que él afirmaría la primera. Amo porque hay oxitocina. Pero, ¿quién está generando la oxitocina? ¿Quién está poniendo en marcha todo? ¿Quién se expresa ahí? ¿Amar es una capacidad y se aprende? ¿O amar forma parte de la esencia de la persona? ¿O amar está desde el principio y es la energía de fuerza vital? Esto cambia la manera de percibir. Y no invalida lo que se ha hecho. Simplemente yo siento como que lo recoge y vamos todos a un mismo sentido. Este libro lo recomiendo mucho, es La conciencia del bebé antes de nacer. Está escrito por la doctora Wendy Ann McCarthy, doctora en psicología, educadora natal, enfermera de obstetricia, investigadora, es terapeuta prenatal y perinatal, y es presidenta fundadora del programa de psicología prenatal y perinatal en California. Y es cofundadora de la clínica no lucrativa Beba, que trabajan con sanando el trauma prenatal y perinatal, y trabajan con familias, con los niños, incluso con bebés, desde esta perspectiva de contemplar la conciencia. Y dice, la idea de que un recién nacido sea capaz de tener un sentido de identidad va en contra de lo que actualmente se piensa de los bebés. Esto es del libro, el libro es del 2004. Claro, porque si pensamos que la conciencia surge del cerebro, hasta que no se desarrolla el cerebro, no hay esa conciencia. Y entonces no puede ese bebé tener un concepto de sí mismo. Será algo que va a ir desarrollando. Y eso es lo que está sucediendo. Dice, el modelo convencional del desarrollo temprano. Dice, un principio fundamental de la teoría del desarrollo temprano ha sido que la experiencia humana del infante se fusiona con la experiencia de la madre y con el ambiente físico. O sea, hay una fusión. Tal perspectiva se apoya en el concepto generalizado que considera al ser humano como una entidad biológica y desde el punto de vista conductual. Dice, los bebés en el útero durante el nacimiento y durante las primeras semanas y meses de vida son considerados incapaces de reflexionar, de tener un sentido de existencia, de tener un entendimiento significativo del lenguaje o de poder comunicarse conscientemente. Claro, si no hay cerebro y si la conciencia no surge hasta más tarde, no puede haber todo esto. Con dicha perspectiva, durante los primeros 2 años, la tarea primordial del infante será desarrollar un sentido de ser y separado de su ambiente y de su madre. Esto tiene una parte de lógica, porque algo está sucediendo ahí, pero no tiene en cuenta que ya hay una conciencia desde el principio. Con tal modelo, la conciencia y un sentido consciente de existir surgen a partir del desarrollo del cerebro humano durante un periodo de meses y años. ¿Qué aporta esta doctora? Ella explica cómo desde los años 70-80 se ha desarrollado un campo en psicología clínica que se llama psicología prenatal y perinatal, que trabaja desde la perspectiva del bebé. Y esta posición es una perspectiva diferente de la que hemos visto del modelo convencional. Dice, los hallazgos de psicología prenatal y perinatal sugieren que somos seres conscientes y sensibles desde el inicio de la vida. Este
campo de psicología prenatal y prenatal nació de los mismos terapeutas, de sus propias experiencias o de las de sus pacientes, que entre ellos se fueron, oye, me ha pasado esto, y a ti qué te ha pasado, oye, pues, y fueron compartiendo las experiencias y se fue generando como una especie de grupo, un campo que ha derivado a la psicología prenatal y prenatal, lo que se llama psicología. Pero hay surgimientos fuera de, digamos, este campo, que también es de sanación del trauma prenatal. Por ejemplo, pues el rebirthing y tantos otros, que se podrían poner todos juntos en otro nombre quizá, ¿no? Y entonces ella se plantea en este libro algo que parece que es una de las claves importantísimas de avanzar, ¿no? Lo que decíamos de diferentes disciplinas, a ver qué podemos hacer. Pues esto sería como una pista, ¿no? Sería, somos humanos que desarrollamos la conciencia a medida que nos formamos y tenemos experiencia de vida, o somos una conciencia sensible con un sentido del ser a medida que nos formamos. Y dice, podría ser que ambos puntos de vista se entrelazaran en una nueva perspectiva. O sea, no invalidar una o la otra, sino, ay, aquí está sucediendo algo. Los que están mirando una cosa están viendo cosas, y los que están mirando la conciencia están viendo otras cosas. ¿Qué está sucediendo? Entonces, podría ser que hay una misma conciencia, una desde una perspectiva trascendental, sería sin dependencia del cerebro, no local, omnisciente, conocimiento expandido. Las personas que van sanando sus traumas prenatales y de nacimiento, uno de los hechos que pueden suceder es no solo recuerdas tu perspectiva como hijo, como hija, sino que entiendes a tu madre, a tu padre, al médico. O sea, hay algo que es no local. Hay una conciencia que puede recordar cómo se sentía el médico. Y se parece mucho esto a las experiencias de experiencias cercanas a la muerte. Que hay esa omnisciencia, digamos, hay algo que está fuera del cuerpo y es consciente y no depende del cerebro. Y hay la perspectiva biológica, que sí que es la vinculada al cerebro, entonces sería todo lo que se ha estudiado del cerebro, estaría aquí, que es, ¿no? Es local, es un punto de vista y es un conocimiento focalizado, que gracias a esto podemos decir yo, y tú puedes decir tú. O sea, tú puedes decir, o sea, yo puedo decir yo y tú. O sea, nos podemos. Esto da concreción. Digamos que es, nos ayuda a ubicarnos. Si sería una sola conciencia, el cuerpo, el cerebro, nos ayudaría a ubicarnos. Y la otra perspectiva nos ayudaría a volar.